artista que nos va a contar un poco de su trayectoria, un poco de sus comienzos y después nos va a tener que presentar algo de su repertorio. Voy a saludar a Rocío Heredia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Germán Giachero te saluda. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, Rocío, por estar compartiendo con nosotros este momento, un momento que llamamos la última de la noche, el fogón para compartir, obviamente, con la historia de algunos artistas, en este caso la tuya, y obviamente después con algo de música. Contanos, Rocío, ¿quién sos? ¿De dónde venís? ¿Qué haces en Villa María? Bueno, soy Rocío Heredia, como ya bien dijiste. Soy de la localidad de Monteleña, que es un pueblo de por acá cerca, cerquita de Belville, un pueblo bien chiquito. Me vine a estudiar a Villa María, ya va a ser 10 años, el año que viene. Me vine a estudiar la carrera en composición musical. Y acá sigo. Me adoptó un poco la ciudad y yo la adopté a ella, porque la verdad es que siempre estuve muy cómoda acá. Y ya ahora me encuentro trabajando y haciendo lo que me gusta, así que acá sigo. ¿Y qué es lo que te gusta, Rocío? Y bueno, muy en general lo que se mantiene es la música. Me gusta cantar y me gusta hacer canciones. Así que, por suerte, y porque la ciudad también me lo permite, me dedico a eso, plenamente a eso. Bien, y la música que haces, ¿cómo la podemos encasillar? ¿En qué género estaría? ¿O cómo lo llamarías vos en todo caso, no? Yo siempre digo que hago canciones, porque viste que por ahí vienen, como que se mezclan un montón de cosas, pero si tuviéramos que decir, va más bien por el rock, pop, digamos, una cosa así. Bien, y tenés algunos... Pero bueno, hay influencias de todos lados. Bien, y hablando de influencias, por ejemplo, y de referentes musicales, ¿a quiénes podés mencionar? Tuve muchas etapas, pero la que más me marcó fue la del rock nacional, digamos. Fito, Spinetta, Charlie, Cerati, Fabiana Cantilo fue mi referente femenina cuando era chica y que empecé a cantar y empecé a hacer esto que me gustaba. Ellos fueron los que me marcaron, digamos, que me gustaba la música. Después, mucha música, más que todo cuando llegué acá a Villa y entré a la universidad, y de otras cosas que pasaban también en lo musical. Bien, te queremos invitar a desarrollar algo, a que nos muestres algo de lo que haces, porque ese es el sentido de este encuentro que realizamos todos los viernes. ¿Qué nos vas a presentar? Bueno, voy a hacer una canción mía. Sí. Que la compuse este año. Y todavía no tiene un nombre muy definido, pero bueno, ahí va. Bueno, te escuchamos. Que cada quien le ponga el nombre que parezca. Bárbaro, a lo mejor te ayudamos a encontrar el nombre. Dale, estaría bueno. Dale, te escuchamos, Rocío. Es que no llegaron los mensajes que vos te perdiste por ahí. Sé que no podías esperarme. Esta es una historia repetida. Hago lo que puedo para ir cerca de la puerta de salida. Con lo que tengo voy a desprender de vos. Voy a armar un lugar en donde pueda ser yo de verdad. Esta despedida, ya no sé muy bien ni dónde estoy, tanto me costó en
encontrar la orilla. Y ahora van surgiendo las preguntas: ¿dónde está mi propio amanecer? ¿Cuántas son las vueltas de la vida? ¿Y cuánto queda por saber? Con lo que tengo hoy a desprender de vos, voy a amar un lugar en donde pueda ser yo de verdad. Con lo que yo de verdad. Gracias. Gracias, Rocío. La verdad, una voz muy dulce, muy dulce. Por ahí a lo mejor hubo algunos pequeños problemas, a lo mejor técnicos por la transmisión y la recepción, pero la verdad que una muy bella canción. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, los agradecidos somos nosotros y te deseamos todo el éxito en tu carrera artística, todo lo que puedas lograr, que así sea. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Rocío, que compartió con nosotros, la saludamos, la despedimos, compartió con nosotros la última de este viernes, este fogón familiar, donde siempre invitamos a un artista diferente para que nos muestre lo que hace.